Muy bien, familia, muy buenas. Una entrega más. Remember Me, el Let's Play que estamos jugando en este momento. Así que venga, activamos la remembrana una vez que habíamos acabado con el capitán, ¿vale? Vamos a ver. Nos va a facilitar el código. ¡Ay! Hay que ir un poco más rápido. Vamos a andar prevenidos ya. Muy bien. Así que activamos. Buf. Buf, buf, buf. Un código de seguridad. Ah, mira, otra remembrana. Mi primero es segundo al contarlos todos. Mi segundo se congela cuando absoluto. Mi tercero tiene todos sus sentidos. Mi cuarto zapatea como una araña. Y con todos juntos puedo pasar por una puerta. Vale. Vale, vale. Vamos a empezar por el primero. Mi primero es segundo al contarlos todos. Mi segundo se congela cuando absoluto. Mi tercero tiene todos sus sentidos. Mi cuarto zapatea como una araña. Vale. La araña. Con todos juntos puedo pasar por una puerta. Vale, me he quedado con la copla de los dos últimos, si no me equivoco. Pero el primero y el segundo. Lo de absoluto y tal. Mi primero es segundo al contarlos todos. Mi segundo se congela cuando absoluto. Mi tercero tiene todos sus sentidos. ¿Los seis sentidos? Mi cuarto zapatea como una araña. Zapatea como una araña, la araña tiene 8, ¿no? Todos juntos puedo pasar por una puerta. Vale, pero no, ese no era. Mi primero es segundo al contarlos todos. Mi primero es segundo. Mi segundo se congela cuando absoluto. Mi tercero tiene todos sus sentidos. Mi cuarto zapatea como una araña. Y con todos juntos puedo pasar por una puerta. A ver, si mi primero es segundo, al contarlos todos, el 2. El absoluto, vamos a ponerlo como 0. Los sentidos son 5 sentidos, ¿no? ¿Y la araña qué tiene? 6, ¿no? 6 o 8. Vamos a probar. Vamos a probar ahora con 8. Vale. Había que escuchar con paciencia la adivinanza, pero bueno, no ha sido tampoco muy complicada, ¿vale? Venga. Estamos en una sala. Ajá. No hay archivos por aquí, ¿verdad? Supongo que no, pero bueno. Vale, seguimos avanzando. Aquí está. Reconversión. El gran proyecto de Scylla Cartier-Wells. Leapers convertidos en herramientas obedientes y desechables. Encuentra esa zorra y borra sus ideas podridas. De bichitos de eso, Scaramerch, se nos han escapado muchísimo. Estoy totalmente convencido de eso, pero bueno.
Vamos a ver. Tenemos dos llaves, pero el problema es que todas las letras que podemos... O sea, todos los presen... Todos los presen son de X. ¿Veis? Aquí tengo dos de X. Aquí tengo otro de X. Y aquí tengo otro de X. Y es que yo quiero uno de Y. Porque si veis los combos... El tercero este... El siguiente es una Y. Así que... Vamos a pasar. Podríamos hacer una mezcla... Pero tampoco me interesa. Basta de tonterías y volved al trabajo. Vuestras familias están bajo la protección de la Fuerza Sable y tenemos un estricto programa que cumplir. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto Reconversión. Las predicciones son de un margen de 2 dígitos para el próximo trimestre. De los drones que me dice. Llegarán solos. Ok, la señorita Cartier-Wells es una super zorra. Vamos a intentar... Vamos a ver por la otra puerta a ver qué hay. Que también estarán trabajando los drones, pero... A ver si el acceso es más fácil. Volved al trabajo. Vuestras familias están bajo la protección de la Fuerza Sable. Y tenemos un estricto programa que cumplir. El miedo y la discordia están de nuestra parte. Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto Reconversión. Las predicciones son de un margen de 2 dígitos para el próximo trimestre. Los beneficios llegarán solos. No sé, no sé. No termino de verlo claro esto, ¿eh? No, por aquí. Basta de tonterías y volved al trabajo. Y no se calla, oye, la tía. Las familias están bajo la protección de la Fuerza Sable y tenemos un estricto programa que cumplir. Vamos a ver, hay que estudiarlo bien porque si no se van a poner a matarnos ahí como locos y... Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto Reconversión. Las predicciones son de un margen de 2 dígitos para el próximo trimestre. Los beneficios llegarán solos. Vamos a ver. Venga, tira, tira para atrás, tira para atrás. Vamos, colega. ¡No! Basta de tonterías y volved al trabajo. Vuestras familias están bajo la protección de la Fuerza Sable. Y tenemos un estricto programa que cumplir. Menos mal que nos ha dejado. El miedo y la discordia están... Entra aquí, hemos cogido un de esto de... Las inundaciones nos obligan a lanzar el proyecto Reconversión. Las predicciones son de un margen de 2 dígitos. Vale, 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 vale. Hemos encontrado... Edge, he encontrado esa mierda de oficina. Eso es, esa mierda de oficina. Quería ser una buena persona antes del trágico accidente. Tal vez pueda hacer que olvide. Eso no curará las cicatrices físicas. No, hazla responsable del accidente. Calma su amargura. Tiene que dejar de odiar al mundo por lo que le sucedió. Ahora vamos con todo. Ya. Yeah. A tope ya. Philip, dame una lista de todo el personal que abandonó su puesto sin mi permiso. Sí, señora. Que lo voy a crujir. Es todo por ahora. Ovejas débiles. Incapaces de resistir la mínima molestia. Anhelaréis los traumas del borrado de memoria más que los refugiados un vaso de agua. El peinadito tiene cojones. Vuestra desesperación será mi fortuna. Ese suéter flequillo con 2 grapas. Venga, amiga, que te voy a dar par pelo. Yo no tengo miedo. Yo no olvido nada. Rencorosa. Pues toma, un remezclado de memoria. Otro juego de estos no, por favor, ¿eh? Thank you.
que vamos a tener que formar aquí ahora. Míralo, hace 20 con 3 años. ¿Cómo hace 20 con 3 años? ¿20 años y 3 meses o qué? 20 con 3 años, ¿eh? No te lo pierdas nunca. Si veo que me cuesta mucho esto, lo editaré. Lo digo por si veis un corte, ¿vale? Cariño, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas. El meriférico estaba en obras. Tuve que desviarme por Nueva Belleville y había muchísimo tráfico. ¿Encontraste a Jax? ¡Jax! Sí, busco a Jax. Y el año que viene tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. ¿Me lo das? Por favor. Me paso el día en el laboratorio. ¿Tuviste tiempo para leer mi nota sobre terapia memorial? Hola, mi cielo. Pórtate bien con tu madre. ¿Me lo prometes? Charles, querido, no estoy segura de que los clientes acepten tu idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. ¿Te imaginas las posibilidades? Gestión de la memoria humana. Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? Ahora mismo, creo que no sería mala idea si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. ¡Basta, Nilin! ¡Tranquilízate! Tendrás tu regalo cuando lleguemos. Nilin, siéntate y cállate. ¡Mami, mira! Nilin, siéntate. ¡Nilin, siéntate! Seguro infantil activado. Mami solo trata de protegerte. No hagas eso nunca más. ¿De acuerdo? Yeah. El café que no se derrame, eso es. Importante. ¿Mami? ¿Mami? Nilin. Mami te avisó. Ahí tiene el café, ¿eh? De una pieza. Nilin. Oh, mi pierna. Ha sido culpa tuya. Tía. Lo siento, mami. Hija puta la madre. Lo siento. Haz que Sira provoque el accidente. Vale. Rebobinamos a tope. Venga, 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 venga. Eso es. El café. Eso es. Vamos a ver. Ahí. Dice, hay dos fallos en una... O el sujetabaso o el airbag. El sujetabaso lo vamos a retirar. ¿Ahora qué? Estila, cariño. ¿Esto qué? ¿La bolsa? ¿Abrir? Venga, vamos a abrirlo. Estila, cariño, ¿va todo bien? Deberías haber llegado a casa hace horas. El meriférico estaba en obras. Tuve que desviarme por Nueva Belleville y había muchísimo tráfico. Nuevo fallo. Pantalla LCD la encendemos. O activamos a Jax. Vamos a activar a Jax. ¿Encontraste a Jax? ¡Jax! Sí, lo hice. Y el año que viene tú te encargas del cumpleaños. Tu hija ha estado insoportable desde que me vio comprar su regalo. ¿Me lo das? Por favor. ¿Eres muy gracioso? ¿Tuviste tiempo para leer mi nota sobre terapia memorial? Charles, querido, no estoy segura de que los clientes tengan una idea. Almacenar recuerdos me parece un argumento más comercial. Ojalá pudiese hacer eso. ¿Te imaginas las posibilidades? ¿Tienes hambre? Hablaremos de eso mañana, ¿de acuerdo? No, yo ahora tampoco. Mismo. Creo que no sería mala idea favorito si tu hija olvidase que fue su cumpleaños. Yo también. ¿Quieres venir a pasear conmigo? Parece a mí que no, ¿eh? Que le roba tiene que ser otro. ¡Eh! Parabrisas, romper. ¿Y eso? ¡Mierda! ¡La nota! ¡Palabrota! ¡Palabrota! Papi me va a matar.
Pues toma. Pero no nos sirve. Ah, no, 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 claro. ¿Mami? Haz que la culpa sea... ¿Mami? Nilin, tranquila. No es nada. Ha sido culpa mía, cielo. Vale. Mi pierna. ¡Mami! ¡Mami! Muy bien. Logro desbloqueado. Sorpresa de cumpleaños. Vale, como ha salido la primera, seguimos. Mamá. Flipa. Nilin, tu pierna. Oh, mi cielo. No fue culpa tuya. Debería haber tenido más cuidado. Flipa. Y era tu cumpleaños. Oh, mi pobre niñita. Lo siento mucho. Yo también lo siento. Irónico, ¿no? La presidenta de Memorize que se niega a olvidar el peor día de su vida. Da, mira, como Lex Luthor. Lo perdí todo. En Superman, que guardaba también el coche. Señora, la agente terrorista ha sido vista en su planta. Una brigada está de camino. Gracias, Philip. Ahora estoy lista. La vida nos ha separado, pero siempre serás mi hija. Nunca haré nada para dañarte. Mamá, yo... Vamos. Está sudando. ¡Corre! Como una cochina, ¿eh? Lleva al tejado. ¡Corre! Te recordaré pronto. Philip, mañana reevaluaremos la estrategia del proyecto Reconversión. Ahora, que todos vuelvan a casa. Que vuelvan con sus familias. Tú también, Philip. Claro, señora. Gracias, señora. Sincronización, ¿eh? A tope. Cada vez estoy más seguro de que el que nos está ayudando, el tal Edge, lleva unas ideas que no nos benefician. Otro logro. Vamos a ver. Soy la hija de Scylla Cartier-Wells. Soy la heredera perdida de la dinastía Memorize. Ese chiste es muy retorcido. Ahora que empezaba a tener una razón de ser, un motivo, vuelvo a estar perdida en un mar de dudas. ¿Qué juego retorcido está jugando Edge? ¿Puedo confiar en él? Pero él quiere demostrarme que su lucha es justa. Claro. Una vez más, pondré mi vida en sus manos y seguiré sus órdenes. Pues no debería. Dijo que los secretos más ignominiosos de Memorize están enterrados bajo la Bastilla. Esa fue la justificación para que remezclase a mi propia madre, que había olvidado tener. Devorar mi pasado para crear un futuro mejor. Estoy cansada de huir. Y quiero respuestas. Sí. Respuesta es lo que vamos buscando. Y entramos en el episodio 6. Núcleo corrupto. Os recuerdo que los episodios del juego no tienen nada que ver con los capítulos que yo voy subiendo. El número de capítulos mío, yo lo ordeno según subo los capítulos, ¿vale? Y otra cosa es el número de episodios que lleva la cronología del juego. Sótano de la Bastilla. Supongo que nos hablará alguien, ¿no? Zona de mantenimiento. Me gusta la forma en la que salen los carteles. Que aparece ahí como flotando. ¿Nilly? No tengo ganas de chachar ahora. Vault Request sigue encerrado. El doctor Sebastian Quay lo tiene bajo un protocolo de seguridad especial. Encuéntralo y libérale. Que quede claro, lo hago por Vault Request, no por la causa. Delante de ti tienes un ascensor. Te llevará bajo la Bastilla. Y allí lo entenderás todo. Te estoy cogiendo un coraje.
Edge, que lo flipas. Está ahí, la puerta. No se le cuela a nadie, desde luego. Ojo. Ojo al dato. Ascensor. Mira. Menos 13. Joder. Esta no es la opción más tentadora. Pero allá voy. ¡Silencio! ¡Suave! ¡Silencio! ¡Suave! ¡Silencio! ¡Suave! Vale. Una pelita rápida. Ah, bueno, no tenemos. ¿Y en serio? Venga, déjame hacer un combo, Bien. No. No, hombre, no. Hágase la luz. No, yo quería el combo grande. Yo quería el combo grande, pero no ha podido ser. Bueno, no importa. Ascensor. Tendrás que romper cierres de seguridad por el camino. Barry Quest llevaba siempre una electropistola. Estará en el depósito donde guardan los objetos personales de los presos. ¿Dónde estoy exactamente? Donde enviaron a los pacientes más prometedores como conejillos de indias. He vuelto aquí. Y es culpa tuya. Entre ceja y ceja. ¿Qué te tengo? Venga, un poquito de curación. Y se empieza a crear aquí una pista. Vamos a verla. Neely. Y Brad Request. Vaya. O sea, entiendo. No sé exactamente tampoco qué es lo que me quiere indicar esto, ¿eh? No sé. Es una pista un poco... O es difícil de entender o yo estoy espeso, pero... No he visto gran cosa, la verdad. Vamos a ver. Vamos a mover esto. Y este también se puede mover. O me lo ha parecido a mí. Brad Request. En fin. Dale, hop. El puesto de control está ahora activo. Por favor, retroceda para que el cristal cierre. Vale. ¿Y esto qué hacemos con él? ¿Lo desplazamos? Objetos personales. Este supongo que tampoco nos interesa. Nos interesa el de Brad. Que llega aquí. Venga. Halla la pistola. Pistola hallada. La tengo. La electropistola de Bad Request. Perfecto. Úsalo para romper cierres de seguridad. Déjame vale. Adivinar. Voy a descubrir que Bad Request es mi hermano secreto. ¿No es eso?
El tropistol es capaz de forzar los cierres de mayor seguridad al sobrecargarlos de energía. Pulsa LB para apuntar y RB para absorber su paquete de energía, vale. Y con esa igual, ¿no? Ah, no, o sea, y eso lo activamos, ¿no? Para sobrecargar el control de la puerta, dispárale con el paquete de energía, vale. Entonces, aquí... ¡Pam! Y aquí... ¡Pam! Vale. O sea, la pistola también me la esperaba un poco de otra forma, pero bueno. Puerta... ¿La cerramos o qué? Ah, no, lo que hacemos es... Obtenemos la energía de esa... Porque vamos a tener que hacer algo, ¿verdad? Creo que vamos a tener que ir hasta allí. Me da la impresión, ¿eh? Sí, porque por aquí no. Las cargas de la... pueden atravesar ventanas. Ah, vale, vale, vale. Que puede atravesar ventanas. Pues entonces vamos a ponernos en esta ventana. Y no pasa nada. Tiene que ser aquí, ¿no? Pero no. Fire door. Que no, que no. Bueno. Ahí. No, no, si es aquello. Amigo, no va a ser esto. Estaba ahí complicadilla la cosa, ¿eh? Vamos, y si no complica ya lo que yo os diga. Que yo estoy espesito y ya está. Ciudadanos de Neo París. Toma pantallaca. Mira, como la Samsung Curve. Para que después digan que... Está todo inventado. O toma. Un archivo. Y este juego es más antiguo, ¿eh? Que las televisiones curvas. Si es que van por delante. Ciudadanos de Neo París, me dirijo a vosotros. Ábrete en este sésamo. Momento problemático para anunciar el cese inmediato del proyecto Reconversis. Toma. ¿Qué, que no? ¿Me tengo que poner todo bruto? No. Vamos a ver. ¿Qué, que no? ¿Me tengo que pegar más? No puede constituir una prerrogativa social. Ah, no, que tenía que venir por aquí. Tonto la vez. Vale. ¿Y ahora? Y ahora por abajo, ¿no? Si no me equivoco. Vamos a ver. Vamos con la pistola cargada. Parche.
Pero aquí solo entramos para el parche. Sí, aquí solo entramos para el parche. Bueno, bueno, vamos a seguir investigando. Pero un segundo. Que no sé por qué no entra sonido. Se le ha ido el sonido al juego o algo. No entiendo muy bien por qué. Pero vamos a ver. Ah, mira, ahora. Ahora. Ha vuelto solo. Venga. Seguimos entonces con nuestra historia. Sí, por ahí no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si el problema está aquí, ¿no? Sí, vamos a verlo, vamos a ver. Buscando. Por favor, espere. Espero. Buscando. Por favor, espere. Que sí, que sí. Bienvenido, Dr. Green. Hombre. Doctor, doctor. Pues no sé yo. Brad Request. Nuestro colega. Tiene un 27% de reconversión. A ver si podemos Soy hacer algo por él. Doctor Sebastián Cuey. Estoy seguro de que, al igual que a mí, el anuncio del señor Cartier-Wells os ha decepcionado. El origen de las mutaciones nunca ha estado tan cerca de ser revelado. Por eso, he decidido continuar con la investigación, sea cual sea el coste. Está como un cencerro. Sí. Está como un cencerro. ¿Esto qué? Nada. Venga. ¿Colega? El doctor en mi cabeza. Bat. Vamos a sacarte de aquí. Celda cerrándose para transferencia de paciente. Retroceda. Paciente solo en área restringida. Vale. Peleita, ¿eh? ¿Peleita o que se va este tío? Ah, no, no, que viene. No viene, va a dejarle paso. Un regalo. Sí, sí, a ti. Venga, pasarlo bien. Pues este es el que me quita vida. O toma, colega. Uf. Venga, toma. Vida, pero a ver qué hago. Estoy viendo ahí un botiquín, así que lo que voy a hacer, me la voy a jugar. Eso es. Le voy a dar otro. Es que si le doy otro me va a matar. Y aquí no puedo entrar, ¿verdad? No. Le voy a lanzar con la pistola. Toma otro viaje. Uf. ¿No más? A ver si nos salen bien los combos. Aunque ahora son muchos, ¿eh? ¿Qué dice, colega? Anda. Otro recuerdo. Hace que Nailin se vuelva invisible y le permite sobrecargar a un enemigo al instante. Lo tenemos que hacer, pero...
yo utilizaría otra cosa, pero bueno. Que sí, por detrás y sobrecargado, está claro. Pero no nos mata a los demás, que es lo que yo... Dice aviso, la sobrecarga instantánea solo funciona si se ataca desde atrás. La invisibilidad dura 30 segundos y deja de funcionar si Nilin golpea a otro que no era. Y ahora nos tiramos una furia y nos liamos con la peña. ¿Vale? Aquí a lo loco. Puedes ver nada, ¿eh? Espera, espera. Que te voy a colocar un petardo. Pásalo bien con el petardete, colega. ¿En serio? Ah, no, sobrecarga. Pues toma. Te gusta, ¿eh? Que lo sé yo. ¿Así que Kuei trata de encontrar el origen de los Leapers? Así es. Luego se dio cuenta de que podían ser controlados usando Sensen. Y de ahí el proyecto de reconversión. Ahora este loco les está inyectando su propia psique. Mierda. Un ejército de Leapers, Quaid. Allá voy. Lo detendré, cueste lo que cueste. Di que sí. Debes encontrar la celda de Bad Request. Sus recuerdos te llevarán hasta Quaid. Sí, pero... ¿Puedo primero...? Eso es lo que yo quiero, la... La vida. Vamos a ver. Cogemos la de esta de la escalera de emergencia. Abrimos esto. Nos curamos. He dicho nos curamos. Vale. Ah, mira, que vamos a ir en ascensor y todo. Vale, nos ahorramos el esfuerzo. ¿Por qué no? Un fallo. Bueno, no hay tantos fallos. Quitamos la energía de ahí. Y la pasamos aquí. Y por favor, hacia arriba. ¿Hemos llegado? Vale, pues me quedo tu energía. ¡No! Me creí que la podía coger sin que bajara. Pero bueno, no pasa nada. No, sí que pasa. Pasa que no tenemos energía para abrir la puerta. Así que... Vamos a ver cómo lo hacemos. Espérate que podemos... No, vamos a tener que subir por la escalera mecánica. Venga, cogemos la energía. Pero es que ahora nos volvemos a quedar sin energía, ¿no? Claro. Es otro puzzle, ¿eh? Vale, no. No, sí. Porque yo ahora... si bajo las escaleras, me quedo sin energía, ¿no? Claro. Vale, a ver. Uf, se nos plantea aquí un tema, ¿eh? Ojo a visor. Si sé dónde es. La puerta. Dice, usa el paquete de energía que hay cerca de la escalera para activar el ascensor. A continuación, usa el mismo paquete de energía para abrir la puerta de la celda de Brad. O sea, usa el paquete de energía que hay cerca de la escalera para activar el ascensor. Este es el paquete de energía que hay cerca de la escalera.
Y con este activamos el ascensor. Vale, vale, creo que ya sé lo que vamos a intentar. Vamos a coger la energía, pero desde aquí fuera. Eso es. Vale, 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 vale. Bien. Voy para allí, Bat. Voy a buscarte. Venga. ¿Y aquí qué? Que hay un posible recuerdo, ¿no? Imagino. Alejo. Venga. Recuerdo usarlo. Vale, sí. Uy. Vamos a ver. Ahora sí. Así sí. Aguanta, Bat, casi he llegado. Anda, qué casualidad. Transfieren a Bat. Altera el sistema de distribución de células. Vale. Ah, vale. Oh, toma. Saboteo. Avería en el control del sistema celular. Misiones erróneas. Vale, 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 vale. ¿En serio? ¿No saltas una cajita, hija? Eres un poco lerda. Movemos la celda. ¿Será suficiente? Ah, sí. ¡Pumba! No, hombre. Da el salto ya. Ahí. Aquí no hay nada. Venga, saltito. Ah, no. Por favor. Tío, tío, tío. No pienso rendirme. No, no, no. Si no va el tema de rendirse. Venga. Estamos jugando a cube. No te da opción, de moverla para arriba o para abajo. No me deja. Uy, vale, vale, tenía que pasar el. Tenía que pasar el cubo ese. Venga. Saltito. Venga, que vas a tener que dar un salto hasta aquí, ¿eh? Me da la impresión. No, para abajo. Los han encerrado a ti. Ah, no, no. Oh, Dios. ¿Pero qué te han hecho? Nilen, mi hermana perdida. Eso es lo que preparaban para ti cuando te he sacado de aquí. ¡Qué asco! Debemos parar esto. Flipa. Extrae sus recuerdos. Es la única manera. Hombre, está feo, ¿no? Lo siento, hermano. Esta vez me meteré en tu cabeza sin tu permiso. Tan vacío. Tan cierto. De pronto, una madre y un hermano. No queda nada de él. Solo recuerdos ajenos. Han borrado todo lo anterior a su encierro. El resto ni siquiera le pertenece. Es el procedimiento estándar aquí. ¡Me lo llevo conmigo! Sí que sí, pava. No viable. Inicio transferencia del sujeto a fosas asépticas. ¡Bat! Se la están jugando, ¿eh? Como se ponga brava, a ver. A Bat de ahí. No puedes hacer nada por él ahora y aquí.
Sigue las remembranas que has robado. Te llevarán hasta el Dr. Quaid. Es a él a quien debes detener. Bueno, pues vamos a por Quaid, pero sigo sin fiarme de ti, ¿eh? Lo dejamos aquí, familia. Y en la próxima... En el próximo episodio, vemos a ver qué pasa si encontramos al doctor, ¿vale? Venga, chao.